Bueno, ahora nos encontramos en la sala que tiene que ver con los inicios de la Armada de Chile, de la Marina de Guerra Chilena, en tiempo de la emancipación del país. Me refiero a la época de la independencia de Chile. Vamos a ver algunos artículos muy hermosos, como por ejemplo esta corona confeccionada en bronce, que fue entregada por la Marina Argentina al almirante Blanco Encalada, primer comodoro de la Escuadra de la Libertad en el Pacífico. Esta se le entregó de regalo. Posteriormente, un sitial de madera y cuero repujado con incrustaciones de bronce. Se trata de un sitial usado en la familia del general José Miguel Carrera Verdugo y data del siglo XVIII. Posteriormente hay dos cañones de bronce que datan entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Estos cañones fueron los primeros en cargarse por la culata, por la parte posterior, donde la pólvora que impulsaba la bala se colocaba en una especie de jarra de metal sujeta por medio de una cuña, siendo armas muy inseguras y poco eficaces. Aquí hay un detalle de la boca de los cañones. Aquí hay una vista lateral de los cañones, cañones coloniales españoles. En el centro de la sala hay una mesa de madera de caoba, mesa de la fragata María Isabel. La María Isabel fue un barco de la Armada Española capturado por la escuadra chilena en la rada de Talcahuano el 28 de octubre de 1818, vale decir, en plena Guerra de Independencia. Se capturó a la María Isabel. Quien está a cargo del nacimiento de la primera escuadra o de la Armada en Chile, don Manuel Blanco Encalada. Aquí en esta vitrina se aprecian objetos personales. Por ejemplo, este hermoso sable, que tiene una cabeza de águila coronada por una corona real. Después tenemos algunas maquetas para ver cómo eran los barcos de esa época. Bergantín Águila. El nombre que hay abajo es el artista que construyó esta pequeña maqueta o réplica. Audífonos, construido en Inglaterra. Tenía problemas de audición el almirante Blanco Encalada, así que esta cosita se ponía en la oreja para escuchar mejor. Aquí hay un pequeño maletín de cuero. Sale su nombre impreso en esa pequeña placa de bronce. Y estas charreteras imponentes, preciosas. Miren los colores, miren cómo se mantienen. Son hilos de oro, terciopelo rojo, que se ha ido degradando un poco el color por el paso del tiempo. Eran las charreteras para vicealmirante. Fueron fabricadas en París en el año 1850. Y un cuadro del almirante Blanco Encalada. Las primeras embarcaciones que tuvo la Armada de Chile, mientras aún estábamos en guerra con España por nuestra independencia. La corbeta Chacabuco. Navío San Martín. Este es un navío de dos puentes. Dos puentes significa que tiene dos pisos, por decirlo, y se notan las dos hileras de cañones, ¿se dan cuenta? El navío San Martín era un navío poderoso, se pueden dar cuenta. Miren, ahí están los cañones, cómo se asoman por las pequeñas troneras que hay. Así que esto es uno de los barcos bonitos que tuvimos, el San Martín. Que, bueno, el nombre, claramente, ustedes se darán cuenta que fue en honor al general José de San Martín. Fragata Lautaro, cañones en un solo puente, si se dan cuenta, hay una sola corrida de cañones en esa parte blanca. Miren qué lindo los barcos. Esta más pequeñita, Bergantín, el Araucano.
También tenía cañón en un solo puente, en esa parte blanca, pero era muy poquito. Así que en esta vitrina vemos algunos de los barcos de la incipiente Armada Chilena. Por este otro lado tenemos algunos artículos personales que pertenecieron a personas ilustres. A mano izquierda, prendedor usado por la señora Mercedes Fontecilla, esposa del general José Miguel Carrera, data del siglo XIX. Y al lado esta hermosa tacita también, siglo XIX, perteneció a la familia general José Miguel Carrera Verdugo. Dos artículos preciosísimos. Después hay algunas medallas conmemorativas. La medalla al orden que dio O'Higgins a las personas que participaron en la independencia del país. Posteriormente hay más medallas. Dice medallas alusivas a la independencia de Chile, de las repúblicas sudamericanas y la creación del poder naval chileno. Acá está el sable del general Bernardo O'Higgins, 1835. Vamos a hacer un detalle de la empuñadura. Está hermoso y muy bien conservado el sable. Como no podía ser menos, claro. La imagen del general Bernardo O'Higgins Riquelme, que dicho sea de paso tenía la hacienda Las Canteras, fue diputado por la ciudad de Los Ángeles, es decir, era coterráneo mío, era angelino, éramos angelinos, Bernardo O'Higgins, por allá tenía sus tierras. Este es un cuadro muy lindo, no se nota mucho, salía la primera escuadra nacional. Ah, esta es la salida de la escuadra. Aquí va saliendo la escuadra nacional con José de San Martín, Bernardo O'Higgins, en dirección a Perú. Van a liberar Perú, van en dirección al Virreinato de la Plata. Perdón, Virreinato del Perú. Van en dirección al Virreinato del Perú. Y ahí se muestra la escuadra, unos botes de apoyo y personas que están despidiendo a la escuadra que va en dirección a Perú. Y hay un retrato también acá en esta sala, muy lindo, de Manuel Blanco Encalada, que fue realizado el año 1853 y la litografía 1856. Así que esta es la sala, amigos, de lo que es el nacimiento de la Armada de Chile y los padres fundacionales de la misma, que son los que hemos visto en los cuadros. Lo que se ve ahí son ubicaciones de ciudades importantes donde habían sitios, digamos, de interés estratégico.